centrar el foco precisamente pues en una ciudad como es Lleida, ¿no? Hay que acercarse al máximo el micro, casi para comerse. Así, a ver. Ya están contentos. Pues digo eso, que nada más voy a concentrar el foco precisamente en un espacio muy concreto que es Lleida y en el marco ese un poco de después de la desamortización de Mendizábal, porque es cuando me toca a mí hablar de ese espacio, porque Santa Teresita no había nacido antes de la desamortización de Mendizábal. Con respecto a eso, ahí tenemos una pareja de historiadores, un matrimonio que ya, sobre todo para el 97, nos ayudó mucho a trabajar a aquel momento y nos decían que Cataluña tenía que estar agradecida a Santa Teresa porque, ahora que ha hablado él de los Giuseppets, de los Josefinos, porque precisamente fue a través de Santa Teresa que el padre Juan de Jesús Roca fue el que inmediatamente fue para Cataluña y comenzó a fundar. Y comenzó a fundar primero en Barcelona y el convento se llamó de San José, el segundo, el de Mataró, San José también. Que yo sepa, es así. Después llevó las monjas a Zaragoza y el convento de las monjas de Zaragoza es de San José. Y eso ya es en el 80, en el 86 en Barcelona, 88 en Mataró, en el 88 también en Zaragoza. Bien. Incluso se fue a Perpiñán y también puso el nombre de San José al convento. Incluso llegamos entonces a Lleida, en este 89, en que también el convento se llamó de San José. Todavía hay más. Verdaderamente es como un mensaje que llegó a Cataluña, digamos así, con los carmelitas y la devoción a San José de una manera particular. Y también ellos dicen, que también no solo Cataluña, pero en principio Lleida ha de estar agradecida también a Santa Teresa y a otra santa que se llama Teresa del Niño Jesús, porque sin ella nunca hubiera habido el santuario en Lleida. Bueno, y eso es lo que vamos a pretender un poco explicar para que veáis también la historia de este caso concreto del santuario de Santa Teresita. Bien, también yo he resumido un poco para no ser excesivamente, pues eso, prolijo. Y os ponía aquí que el antiguo, yo me voy a meter ya en el tiempo último, en los últimos tiempos, ¿no? El antiguo convento de San José de Lleida acabó su vida en el 1835, el desastre. Murieron los dos frailes que había allá y acabó todo. No eran dos, eran bastantes más. La mayoría tuvieron que salir, fueron a sus casas, otros se vinieron hacia Italia o a Francia, aquello desapareció. Parecía que, pues eso, que la alegría había acabado en tristeza total. Y claro, lo que quiero demostrar o que quiero decir es que hubo el momento de la resurrección, que costó tiempo, como todas las cosas en este mundo. No tienen un desarrollo tan fácil y tan directo como a veces pensamos, sino que es a base de muchos ir y venir, ir hacia o dar vueltas, pero cada vez acercándose más al centro. Bien, pues volvieron los frailes carmelitas en el 1928 a Lleida, después de que en el 835 fueran, digamos así, pues expulsados fuera. ¿Cómo se produjo la restauración de la orden? Porque creo que me interesa solamente decir en pocas palabras. Por lo que se refiere a Cataluña, es preciso citar el antecedente de la fundación del desierto de Las Palmas. Lo diré por qué, en Castellón, ¿no? Porque allí que salían las vocaciones que nacían o que iban a nacer precisamente en ese espacio, ¿no? En Cataluña. Y uno de ellos fue precisamente que nos ha citado el padre Zuazúa, que es este que se llamaba José Guillamí, que es el padre Romualdo de Santa Catalina. Él ingresó ya en el 1881
y profesó en 1882. Esto es importante porque fue precisamente una de las piezas claves para que Santa Teresita pues llegara a, no solamente aquí a España, sino también a América Latina. Bien, bien, pues vamos. Y después de este momento de 1882 se fundarían las comunidades de Tarragona, la primera, que fue la que se recuperó la primera por allá, en el 1891, y después en Barcelona en el 1896, e incluso otras que ya se fundaron en México, de Mazatlán y de Durango. Bueno, esto también no deja de ser una cosa especial, porque aquí estos que marchaban a América o marchaban a México, a México primero y después a América del Norte, muchos de ellos son parroquia. Entonces aquí siempre hay una manera de ver las cosas un poco diferentes. Bueno, y la separación de la provincia de Aragón y Valencia, que se llegó en su momento porque no hubo demasiado acuerdo, ¿no? Aunque primero estuvo Navarra, después Castilla, y con Aragón y Cataluña, y después solamente Aragón y Cataluña, y después separadas. Bueno, todo un proceso también que no es todo lineal, y es fácil y es bonito, sino que a veces un poco con contrastes. Total, que en 1920, 14 años después, la provincia esta de Cataluña contaba con las comunidades de Tarragona, Barcelona, las que se habían ido, la de Badalona en 1908, la de Palafrugell en 1918, además de haber asumido directas competencias misioneras o responsabilidades misioneras en México y en Estados Unidos, como os decía. Y ya son en 1920, provincia de San José de Cataluña, un poco por mantener aquella línea antigua, ¿no?, de la devoción a San José. Los descalzos han vuelto a echar raíces en Cataluña, parece que resucita, el viejo árbol da nuevos frutos, pero ¿qué pasa con Lleida? Bien. Pues eso, los descalzos que habían llegado a Lleida en 1928, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Por qué no? Que era un convento importante, el de Lleida, porque era el convento de San José, fue colegio, que tuvo cierta trascendencia en la vida de la ciudad. Bueno, y después de la restauración de la orden, resulta que tienen que pasar 37 años para que los carmelitas vuelvan a Lleida. Un poco de historia. Bueno, no fue esta su voluntad, no querían ellos, quisieron ya fundar antes, en 1907 quisieron fundar, pero no fue posible de ninguna de las maneras. Muchas circunstancias adversas que no encontraban manera de poderlo hacer, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque quisieron recuperar el antiguo convento de San José, y no pudieron hacerlo de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Porque en 1840, el Estado, que ya se había incautado de todo el convento, lo que hizo es convertirlo en una casa de misericordia. Y estaba dada la Diputación, pues allá puso, pues para atender a las personas más débiles, ¿no?, digamos, vulnerables y todo este tipo de gente, y estaban allí las paulas, eso, ahí estaban. Y no se llevó a cabo por eso, una de las razones fundamentales. Quisieron entonces tomar otra opción, dice, bueno, vamos a ir entonces a ver si descubrimos algún edificio de los que todavía podían recuperarse como convento para poner allí a los carmelitas descalzos. No pudo ser tampoco posible, porque los pocos que habían, la diócesis los recuperó, y allí se han puesto también pues a hacer obras de caridad, o a veces obras precisamente ya dentro de la misma iglesia. Y se decepcionaron, no quisieron ya continuar trabajando en esas posibilidades.
Por tanto, haya habido un espacio muy largo que se ha aprovechado precisamente por eso, para fundar otros conventos. Ya digo, Badalona, Palafrugell, e incluso en 1923, año importante también por muchas cosas que hacían estos frailes, también fundan en Palma de Mallorca. Bueno, para ahí estamos. Pues cuando pasados unos años se presentó la oportunidad, esta llegó enmarcada, creo que no es importa, dentro de las coordenadas del tiempo y del espacio, que son del todo diferentes. La Fundación de Lleida sería no solamente un convento de la orden recuperado o, pues mira, o sencillamente puesto en otro lugar porque no tenían oportunidad de recuperar el anterior, sino que será un santuario. Este nace con, digamos así, el objetivo que sea un santuario. Bien, pues Lleida no habría gozado, como os decía al principio, de la vuelta a la ciudad, si no hubiera sido por esta circunstancia, por la fama que tenía de santidad Santa Teresa del Niño Jesús. Y no hubiera entregado pues, todo el esfuerzo que ha sido desde entonces la vida de comunidad en Lleida, pues no hubiera tenido esa impronta que precisamente ha tenido durante todo este siglo pasado y parte de este, claro. Bien. Tenemos también, pues eso, traído también la fotocopia, digamos, del capítulo de 1927, donde el capítulo decide precisamente fundar el convento de Santa Teresita en Lleida. Pero bueno, lo vamos a ver. Yo cuando era más joven me contaban que no, que había sido que entre las provincias de la orden que comenzaban, que se recuperaban entonces, que serían cuatro, entonces pues que se echaron a suerte saber a quién le tocaba hacer el santuario y bueno, esos bulos que son de, pues eso, de la urbe, ¿no? No es verdad nada de eso, es una realidad muy concreta y muy buscada a propósito. Y el nombre providencial de esta tarea va a ser precisamente el padre que os decía antes, Romualdo de Santa Catalina. Se vale la pena decir algunas cosas de él, pero bueno, os las digo. Y ingresó en el 1800, ingresó en, a los 15 años en el desierto de Las Palmas y tomó el hábito el 23 de mayo del 81 y profesó un año después. Fue conventual de Segovia. España entera. Era España todo. Fue de comentar la Segovia donde, y en 1992 marchó a Palestina, al Monte Carmelo y a Haifa, donde estuvo hasta 1905 este señor. Y entonces vino a Barcelona y al establecerse la provincia de San José, que fue un poco más tarde, porque hasta el 20 no, ocupó la máxima responsabilidad de superior provincial. De él se ha dicho de verdad, bueno, desde su regreso, su máxima preocupación y su mayor anhelo fue la propaganda de la obra de Santa Teresa del Niño Jesús. El camino que siguió pues, tendría estas tres etapas. La primera que es la traducción, la edición y la difusión de los escritos de la santita. Y eso es cuando él pues, comienza a... Es verdad lo que han dicho ahora, tal como dice el padre Gabriel Beltrán, que en el 1911 él escribió la primera, evidentemente no como las tenemos ahora, las ediciones de ahora, tal, lo que entonces teníamos como historia de un alma, fue la primera traducción al español, que es lo que nosotros hasta aquí hemos podido vislumbrar. Si hay alguna otra cosa que... Es evidente que lo de Monte Carmelo es real, tan real como la vida misma. Ahí es los primeros años del siglo XX, fue en el Monte Carmelo que hacía pequeños
escritos en el Monte Carmelo. Bien. Esta primera se tradujo pues, en la Historia del Alma y la hizo él en Barcelona en 1911 con una gran difusión por toda España y América Latina. Hizo después numerosas reediciones y también traducciones de otros escritos y dio a luz incontables folletos, láminas y estampas. Y esto es importante porque esto es lo que llegaba a la gente. También Historia de un Alma, pero a veces también era cara para la gente sencilla. Fue la preocupación, su mayor preocupación fue mejorar y completar esas ediciones y reimpresiones, vinculando la actualidad del proceso de beatificación que hizo emerger precisamente la necesidad de fundar una publicación periódica y establecer un centro de propaganda con el fin de difundir la doctrina espiritual. O sea, a partir de 1920, del 23, beatificación, 25, canonización, 27... Bueno, pero ya en este momento él entiende que tiene que transmitir la doctrina de Santa Teresita y se le ocurre que tiene que hacer alguna cosa más que pequeños folletos o láminas o panfletos pequeños. Bien. Y la publicación fue entonces Lluvia de Rosas. Apareció en Barcelona en el mes de junio del 23 para dar a conocer el camino de amor y de la infancia espiritual que nos ha enseñado nuestra santa, por donde se llega al Monte Santo de la Perfección, dice precisamente el primer número, que es también son cuatro páginas, o sea, pequeñas, poca cosa. Y con el fin de recoger esa lluvia de rosas, gracias y favores que por todas partes está esparciendo entre sus devotos. Y el ente de difusión que canalizaría y estructuraría y atendería la riada de peticiones que se escribían fue, y esto también en 1924, el Centro de Propaganda de la Beata Teresita para España y América. Es esta realidad concreta, que después pasará a Tarragona y después pasará también a Lleida. Bueno, entonces el paso siguiente fue el 1927. Estamos ya 23, 25. Entonces, en el capítulo provincial, celebrado el mes de mayo en Barcelona, el padre Romualdo de Santa Catalina hizo la propuesta, que fue aceptada, de que se adquiera un lugar lo suficientemente amplio donde, en honor de Santa Teresita del Niño Jesús, se levante un santuario que sea un centro de ardiente devoción y piedad. Entonces, si alguno tiene interés, en los documentos que recogió el padre Gabriel Beltrán, la historia de los carmelitas en Cataluña, es uno de los añadidos, muchas decisiones que tomaron, unas cuantas que tomaron, al final también se han determinado las siguientes cosas. Y la primera que determinan, es lo que os acabo de leer, escrito en latín, pero eso mismo, de crear este famoso, santuario. Y será precisamente la revista Lluvia de Rosas el órgano de difusión que ya existía. La Rosas existía en Barcelona, donde se funda, después se pasará a Tarragona también con el centro de propaganda y finalmente pues, recalarán cuando se haga el santuario en Lleida. El acuerdo, sin embargo, no concretaba todavía aquí, no concretaba el lugar, pero deciden inmediatamente hacerlo en Lérida. Y allí los vamos a ver, voy a dejar todo eso que es muchas frases. Bueno. Déjame que así vaya a lo más corto, porque si no. Pues eso. La publicación será pues Lluvia de Rosas, que aparece en Barcelona el mes de junio del 23 para dar a conocer, como os decía, ese camino. Y precisamente en este 27 deciden construir un santuario, pero no habían decidido todavía dónde, cuando
se deciden porque sea en Tarragona, lo que proponen es que se compre un lugar, un espacio donde se pueda hacer este santuario. Deciden, y entonces para allí va otro padre importante, José, que será el que será el director, porque este era provincial y estuvo el padre Romualdo. Y el José de San Juan de la Cruz será el que precisamente hará todo el esfuerzo in situ. Pero todo el que había llevado adelante la idea fue el padre Romualdo. En este sentido, cuando se quiso recuperar el convento de Lérida, pues también las monjas carmelitas descalzas habían pedido que vinieran allá. Había razones para que se volviera precisamente a Lérida, al menos a fundar, a recoger una casa, y deciden que esa casa no será sino el santuario, deciden de una manera definitiva. Dicen que era lógico que se pensara en la historia, que no se olvidara Lleida, porque ya desde el 7 que habían querido recuperar el convento en Lleida no habían podido hacer, bueno, que a ver si se tenía en cuenta todo eso y que fuera no en otra ciudad, sino en Lleida. Y también es importante en este momento el obispo Irurita, Manuel Irurita, que no se sabe si murió o no murió en la guerra, pero bueno, esto es otra cosa. ¿Qué pasó entonces? Inmediatamente, cuando decide que sea Lérida, se van en abril del 28, el obispo les da el consentimiento para la erección de un convento de carmelitas descalzos. Ese mismo mes de abril del 28, los carmelitas firmaban esa escritura de compra de una casa de planta baja, de un piso y un huerto, que no es la actual, es una calle que está en diagonal, se llama Ciudad de Fraga, y allí es donde compran una casita para poder vivir, no tienen nada todavía construido, ¿no? Una casita donde van a vivir un tiempo, no mucho, porque después se trasladarán a lo que hicieron antes de la guerra, pero entonces van allá y después de las necesarias obras de rehabilitación quedó constituida la comunidad con tres padres, este José de San Juan de la Cruz como superior, Adrián de la Santísima Trinidad y el hermano Bartolomé o Bartomeo de la Pasión. Y en 1930 muere el padre Juan de Jesús, que pone el padre Adrián y le sustituye otro, que este Juan de Jesús. Estos eran los tres frailes. José Juan de San Juan de la Cruz, el padre Juan de Jesús y el hermano. Y allá viven durante un cierto tiempo, poco. Pero ellos continúan trabajando. En mayo del 28, los carmelitas descalzos compran también otro terreno ya, donde se va a construir, donde está ahora el santuario, a una señora, y dice que está lleno, que está plantado ese espacio de olivos y de otros árboles frutales, tal como reza el contrabando. Ese mismo mes de mayo se encargaron los planos del edificio a un famoso arquitecto de allá, que es Miguel Casas Lamolla, que había tenido éxito en el 30, había tenido éxito en el 26, que fue cuando de Barcelona, que se celebró allá, la Exposición Universal de Barcelona, los que sois más historiadores, y allí tuvo un éxito porque le dieron un primer premio y tres accesits por los Palacios de la Luz y del Sol. Y entonces lo contrataron para que hicieran los planos de este nuevo santuario. Y en septiembre fundan la comunidad. El convento comienza a funcionar el 8 de septiembre de 1928. Y este 8 de septiembre es famoso porque también, cuando vinieron a Lérida en tiempos de Santa Teresa, del padre Juan de Jesús Roca, también el 8 de septiembre fundan la casa. Y después, cuando el 8 de septiembre también es la fiesta nuestra como comunidad. Bueno. ¿Y qué pasa? El 6 de enero, estamos ya en el 1929, el obispo Manuel Irurita pone la primera piedra, bueno, bendice
la primera piedra y allí ya comienza la edificación del convento, del santuario. Bien. ¿Qué pasó? Comenzaron las obras de inmediato, ese mismo año. Al día siguiente ya se trabajaba, dicen los textos de aquella época. Estaba prevista la inauguración también para el 8 de septiembre del 36. No llegaron. Tenían también como fecha este día de la Virgen, aniversario de la primera misa de la casita y de la primera fundación. No pudo ser, en julio se desató la guerra civil y con ella llegó la persecución religiosa. La comunidad carmelitana descalza de Lleida la padeció en su propia carne. El padre Juan de Jesús y el hermano Bartolomé murieron asesinados y de la comunidad de Lleida no quedó más que el padre José de San Juan de la Cruz, que había ido a predicar unos ejercicios a Santa Coloma de Queralt, allí se quedó, allí lo refugiaron el alcalde, precisamente, que en aquel momento era republicano, pero se conocían a las monjas, y allá lo tuvieron un poco retenido hasta que pudo marcharse a otro lugar. Bueno, historias de aquellas. Bien. El 11 de abril del 39 se declara oficialmente acabada la guerra y entonces no tardó en volver allí el padre Juan, el padre José de San Juan de la Cruz. Lo hizo el mismo abril, pero consta que en esas fechas había visitado a las monjas carmelitas, pero él no tomará posesión, aunque inmediatamente hubo un capítulo provincial, él no tomará posesión hasta finales de año de ese convento. Y se restablece el culto y también la vida de la comunidad en enero de 1940. Y en ese, bueno, finales de comienzos del 40, sale el primer número de esta segunda época de Lluvia de Rosas. Había quedado desde julio del 36 al 40, no se había salido evidentemente ninguna revista. No había habido ninguna difusión de Santa Teresita ni de Lluvia de Rosas. Bien, seguimos un poco adelante. ¿Qué va a pasar ahora? Va a haber tres épocas importantes en el santuario de Santa Teresita. Los años 40, los años 60 y los años 80, para partir, ¿no? Para que tener una idea un poquito fácil de retener. La primera, esas dos décadas de 40 y 50, es el reinicio de las obras que culminarán en el 53 con la inauguración de la cripta. Sabéis, no sé si la habéis visto alguna vez, pero bueno, la idea que tenían a la primera idea de un santuario era como si fuera el Vaticano, bueno, la San Pedro del Vaticano o la misma iglesia de Lisieux, igual. Tenía una cripta y después la gran basílica que se tenía que construir. De hecho, allí en Lleida tenemos dos grandes cuadros con Santa Teresita ahí por las nubes y uno de ellos tiene la plaza de San Pedro y en el otro tiene este edificio. Digamos que es un clásico renacentista, pero bueno, ampuloso y grande. Bueno, ahí comenzaron a trabajar, pero comenzaron a trabajar haciendo la primera, acabando un poco la primera parte, que era la casa de donde iba a estar la comunidad, que allí pusieron la capilla, que ahora se llama Capilla de los Recuerdos, porque allí se fueron acumulando pues todo lo que iba llegando, que venían después de la guerra, comenzaron ya las peregrinaciones allá y numerosas. Iban dejando, pero no tenían todavía nada construido. Hicieron la antecripta, que se había estado allá, se bajan unas escaleras, porque era cripta, que algunos se quejan, pero bueno, ¿cómo hacen un santuario que precisamente que con barreras arquitectónicas? Es que eso era la cripta. Encima había que construir una gran basílica, que de hecho hicieron una gran escalinata, lo menos de 10 o 15 escalones, y allá tenía que construirse este edificio imposible. Pero claro, vieron que eso no había manera de poderlo hacer. Después vino la época esta de los,
de los 60 con los nuevos, con las nuevas orientaciones de, digamos así, de la, incluso de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, y también arquitectónicamente hicieron otra estructura, el mismo que este la Moya, pero al final dijeron que tampoco no podía ser posible porque el concilio iba por otras líneas, que eso era demasiada ampulosidad, era demasiada construcción y gastos innecesarios. Había también como una especie de reparo por parte de los mismos religiosos, porque toda la cripta, que después va a ser la iglesia del santuario, pero esa cripta se había llenado de exvotos, pero bueno, exvotos también había, pero para ayudar a la construcción de la gran basílica, pero en principio de la cripta, todos son baldosas de personas agradecidas a Santa Teresita. En los años después de la guerra, hasta el 60, se llenó toda la cripta, que tampoco son grandes, gracias de tal, gracias de cual, en agradecimiento a Santa Teresita, en peticiones a Santa Teresita, llena. No me meto en este tema, pero bueno, qué cantidad de gente se sentía agraciada por Santa Teresita, qué cantidad de gente. Y claro, los frailes se sentían un poco como incómodos. Han dado dinero y no acabamos de hacer nunca el acabado de Santa Teresita, de la iglesia de Santa Teresita. Y en ese momento vieron que, aunque la idea era muy bonita también y que el Vaticano II pedía un poquito más de, pues eso, creo que era tan ampulosa, no tenían posibilidades de hacerlo. Y algunos incluso se opusieron a esa, también al segundo proyecto de construcción. Y ahí se paró todo, 20 años más, sin hacer nada. Tuvo que llegar entonces también pues los años 80-90. Y como preparación pues para el centenario de Santa Teresita, comenzó, digamos, ahí estaba el padre José Castellá, que habéis conocido. Bueno, pues ahí estuvo él metido en todas esas, eso de la, de, pues también un poco le dominaba, digamos, un poco ese mundo, más o menos, y ahí se metió para preparar, digamos, los acontecimientos de la década siguiente, de los 90, donde pues celebraríamos lo de Santa Teresita. También había habido otras celebraciones de los 50 años, de los 75 años, pero bueno, etc. Y ahí es donde, a ver, como os digo, las últimas. Los últimos momentos, vamos a ver. Pasarán. Bueno, será a partir de 1987 cuando, coincidiendo con la conmemoración del cuarto centenario de la presencia descalza en Lleida, se definirá el modelo de santuario que se ambiciona. Se parte de lo que se ha realizado hasta ahora y, sin pensar en quimeras, en fantasías o en grandes obras, se quiere dotar al conjunto, que en 1974 se ha convertido en parroquia, es otro tema, a petición del señor obispo, pues en el 73, ahora estamos también revisando un poco el convenio aquel, 73 se firma y comienza el 74, digamos, la actividad directa de la parroquia, aunque antes ya había, era una tenencia parroquial, porque habían venido muchos inmigrantes de aquí de España, y cerca de nuestro convento habían puesto 1000 barracas para que vivieran allá, y los frailes también tenían ocupación se ocupaban de ellos. Bien, pero entonces ahí en el 74 también se admite, digamos, ser parroquia ahí en el convento, y comienza esta última etapa. A ver, se ha hecho el proyecto que lo ha lo ha hecho el arquitecto Ramón Rech y Massana, que todavía vive. Se quiere dar un concepto unitario a toda la edificación, manteniendo un criterio de sencillez y de racionalidad, de funcionalidad, queriendo ser. Se discutió también en aquella época entre nosotros por a ver qué hacemos o no hacemos, y se decidió que no,
que renunciáremos a hacer toda obra que fuera ampulosa, que ya se había intentado por dos veces y no lo habíamos conseguido, a ver cómo podíamos hacerlo de la manera más sencilla y más práctica, y también más económica, porque tampoco nos hubiera muchos dineros en aquella época. Entonces deciden que este señor haga este proyecto, que acabará después con esa torre que no sé si la habéis visto alguna vez, que tenía que ser también de ladrillo visto, o sea, bonita. Bueno, y al final no había dinero, por lo que se ve, y hicieron este formato hierro y lo justifican diciendo, bueno, pues que es una manera moderna de hacer cosas de una manera más sencilla. Pero bueno, ahí se hizo este proyecto y se ha tirado a cabo. Por tanto, dieron también una especie de columnata, bueno, columnas y un alrededor de lo que era la iglesia, lo que era la iglesia. Antes se había construido donde estuvo cuando se cambió la comunidad de la casita a la casa grande, cuando teníamos todo acabado. Eso fue pues, para los estudiantes de filosofía, donde en una cierta época ya estuvieron estudiando. Bueno, ahora os digo que todo eso ya está un poco como ya no sé si lo tendremos que recuperar nunca. Ahora en dos pisos grandes están los MENA y abajo están los ¿cómo se llaman? Los despachos de la revista Lluvia de Rosas y de la parroquia. Pero parte de la construcción que se hizo antes de que la iglesia se acabara, pues ahí, ahora ya se ha cedido en alquiler a la Generalitat, que es la que paga en definitiva. Bien. Por lo tanto, todo parece que se acaba en realidad en el 97. Tenía que ser una fecha también pues, muy adecuada, ¿no? Porque es precisamente el centenario. Bien. Ese 9 de febrero se procedió a la solemne ceremonia de la consagración de la iglesia. Vino el señor obispo, las cuatro columnas del crucero, pues allá pusieron las cruces, se había abierto en lo que antes era una cripta verdaderamente sombría, porque estaba, no había más que luz eléctrica, se abre lo que era el camarín donde estaba la Virgen Santa Teresita, al fondo, se subía por una escalerita y se bajaba por otra, como en la mayoría de los santuarios, pero había después una pared. No había luz para nada. Entonces ahí abren, quitan esa pared y ponen cristal. Y el camarín, la Santa Teresa está delante del cristal, pero fuera es como un pequeño jardín que habla pues, de la dimensión trascendente, del más allá, verde. Bueno, las interpretaciones. Después se ha abierto también, por un lateral, se ha abierto el lugar de las ofrendas. Antes teníamos la iglesia llena de velas por todas partes. Y entonces ahí dijeron, no podemos porque eso se queda todo ennegrecido. Ahí se hizo, digamos, una parte exterior que está al aire libre, cubierta, pero con aberturas para que respire, donde están las velas que encienden, ¿no? Y últimamente se ha construido hacia el 12, también el padre José acabó la capilla de los padres de Santa Teresita. Están allá, ya son santos, por lo tanto, pero ya... En el 12 ya se hizo la capilla y allí, por tanto, ahora todo lo que es el conjunto del santuario es la iglesia, la capilla, los bajos que tenemos de donde están los despachos el campanario. Bien, de la revista Lluvia de Rosas, ya acabo ahora mismo, no voy a decir más que se ha mantenido siempre, que ha habido una época difícil, los años 60, 70, cuando algunos o una buena parte también de nosotros pensaba que era una revista demasiado popular en el sentido más peyorativo de la palabra, que únicamente se recogían pues, muchas gracias que muchas veces no eran del todo verdad, que no éramos muy críticos con al hacer digamos, un poco de criba. Pero la realidad es que en esa época llegó a tener 20.000 suscriptores y que después, a partir de entonces, a pesar de todo,
ha ido menguando. Que yo pueda decir, que yo pueda hablar desde el 96 que estuve ahí, de ser 13.000, ahora las revistas son 4.000. O sea, han bajado y va bajando. Un proceso que es imparable. Porque ahora ya toda la gente, antes sí que se moría la abuela, la cogía la madre, y moría la madre después cuando era abuela, y cogía la hija otra vez, y había una devoción que se transmitía boca a boca. Y que ahora también muchas, cuando se mueren las abuelas, las madres tienen un no sé qué, que se les queda de aquella devoción, porque es una devoción donde se aspira algo diferente en la gente esta mayor, no en todos, pero bueno, en muchos, a una sencillez. Que te vienen delante de la imagen y se quedan mirándola, y además la imagen de Santa Teresita es bonita, te está mirando, está con las manos abiertas, no con el crucifijo ni nada, ni con rosas, está con las manos abiertas dejando caer rosas. Y la gente lo mira con una sensibilidad diferente a la que podemos, es como si, alguno lo ha dicho por aquí, ¿no? O una cosa así, como si conectaras precisamente con algo más noble de la propia intimidad, que se refleja en aquella mirada de Teresita. Y aquello que decía también Paez Azúa, allí tenemos una imagen del Omen Novum, de la nuevo mensaje, la nueva profecía, el nuevo evangelio de Santa Teresita. Y es, bueno, es interesante la idea porque... era el padre Maroto. Maroto, ¿no? Sí. El padre Maroto. Está muy bien aquella. Porque traduce mucho lo que en realidad... También ahora queremos hacer con la revista, que es un mensaje mucho más allá de lo que era popularmente hace 50 años, que no lo criticamos porque era una manera de llegar a la gente y llegaba y calaba, y eso no se puede criticar. Bueno, dicho eso, yo ya he acabado.